Hace poco estuve en Murcia y hay gente de Murcia. ¿Cómo te llamas, amigo murciano? Pablo. Pablo, enviando mensajes a su familia. Estoy rodeado de catalanes. De momento voy bien. Estamos en un restaurante y se acerca el camarero. Dice, ¿te apetece un paparajote? Y yo, ¿perdona? Invita a la casa, ¿eh? Yo, ¿qué servicio más completo, no? Perdona, ¿me puedes repetir un momento lo que me acabas de ofrecer? Es un dulce típico murciano. Entonces me dije, mira, te lo vamos a hacer probar. Y yo, vale, guay. Y me lo ponen, toma, aquí tienes. Y yo, perdona, ¿qué es? Lo digo para, pues, saber la forma mola, pero ¿qué es? Y me dice, la hoja del limonero. La rebozan, ¿no? Y le echan azúcar y cosas por encima y te la emplatan. Le digo, perdona, disculpa mi ignorancia otra vez, pero ¿la hoja del limonero se come? Y me dice, no. Y yo, ah. Pues me la acabas de poner, ¿no? De postre. Claro. Me dice, no, se chupa. Y yo, ah, vale. O sea, me has puesto una hoja de limonero como me podrías poner, no sé, una pieza de Lego, ¿no? ¿Por qué? Me estás diciendo que me has puesto algo que no se come de postre, rebozado, para que lo chupe. Y luego los ratas somos los catalanes, ¿verdad? Hostia, ¿ves? Ahorramos hasta en luz. Lo más raro de esto es que el micro funcione, o sea, no. A ver si soy yo, ¿no? Que me han entrado cataratas ahora mismo. Soy el único que no ve ahora. ¿Vale? Que a lo mejor he hecho un fundido a negro yo, me ha pegado un ictus, un chungazo y estáis de risas aquí conmigo, ¿no? Hostia, Pablo, ahora te veo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te apetece un paparajote? Aquí hay una sala al lado, cerca. En la sala Bagdad, que hacen buenos paparazotes. Bueno, yo tiro, ¿no? Oís una voz, ¿eh? Imagino que hay más gente que oye voces sin ver nada. Pero estas navidades van a ser especiales gracias a la gente de Murcia, que me ha dado ideas, porque yo tengo invitados en casa y ya lo tengo. Es decir, ¡pam! ¡La cena! ¡Qué raro es esto! ¿Qué es? Y mira, de los langostinos, los bigotes rebozados. Gracias, Pablo, gracias por...